sea la síntesis de todos los sucesos de Fusagasugá y la región. Entérese de los hechos que son noticia en la Ciudad Jardín de Colombia y en el centro del país. Manténgase actualizado con todo lo que sucede en los barrios, en la comunidad. Aquí comienza FTV Noticias. Se logró aplazar el inicio de la explotación minera en el Cerro Pico de Plata, que estaba programada para este 18 de diciembre. El representante de la Cámara por Cundinamarca, Alfredo Molina Triana, habla sobre la explotación minera en Fusagasugá y sus consecuencias. Recuperados 45 millones de pesos tras atraco frustrado en la estación de gasolina Brío de Fusagasugá, en el sector del Indio. En época de festividades de fin de año, aumentan los casos de violencia intrafamiliar. ¿Usted se ha visto en la necesidad de utilizar transporte informal en Fusagasugá? Encuesta del día. Palmera cae sobre tejado de un local comercial en la ciudad. La seccional de investigación criminal junto con la policía bancaria realizan campaña para evitar robos en la época de fin de año. Las noticias de los famosos, los avances de la tecnología y las películas más vistas en Club FTV. Esta y mucha más información solo por FTV Noticias. Un gran saludo para ustedes que nos acompañan en esta emisión de FTV Noticias. Gracias por su compañía. Momento justo de iniciar con la información. El representante a la Cámara por Cundinamarca, doctor Alfredo Molina Triana, nos habla de los cambios políticos que se están dando y también de no audiencia pública, un llamado a control político a los diferentes actores que concedieron la explotación minera en el Cerro Pico de Plata. En el marco de la sesión ordinaria de este martes 28 de noviembre en la Comisión Quinta fue aprobada por unanimidad la proposición número 017 por medio de la cual se convoca audiencia pública en el Congreso de la República el próximo miércoles 6 de diciembre a partir de las 9 de la mañana en el Salón Boyacá para abrir un espacio de discusión sobre la concesión de título minero en el Cerro Pico de Plata en el municipio de Fusagasugá. Hay una incertidumbre respecto al Cerro Pico de Plata y una explotación a la cual Igeomina en el año 2006 y la Corporación Autónoma en el año 2013 otorga una licencia ambiental, licencia minera de Igeomina 2006, licencia ambiental de la CARE en el 2013, y hay una incertidumbre porque es un área vulnerable la zona de las veredas del sur y el Cerro Pico de Plata, que estaba contenido en el Plan de Ordenamiento Territorial, Acuerdo 29 del año 2001, que garantizaba y buscaba la protección de unos sectores de Fusagasugá. Nos encontramos con una licencia entregada por autoridades competentes en materia minera y ambiental, y queremos hacer un control político porque hay una inquietud social generalizada desde Fusagasugá, una inquietud personal porque yo también habito en Fusagasugá, que permite entonces, que permita esa audiencia, preguntarle a los actores responsables del otorgamiento de la licencia minera y de la licencia ambiental cuáles fueron sus criterios técnicos, ambientales, sociales, que permitieron esta licencia en una zona que tiene unas consideraciones ecosistémicas relevantes para el manejo especial como sector ambiental. Y entonces garantizando y buscando el derecho a un ambiente sano, garantizando los temas que permitan cómo fueron las acciones de coordinación, concurrencia y subsidiariedad con el municipio, y garantizando también el principio de participación, queremos hacer preguntas a las instancias responsables con también el apoyo y la presencia de los colectivos ambientales, que son colectivos que siempre están preocupados por la defensa del patrimonio ambiental del Sumapaz y de Fusagasugá, y precisamente queremos hacer una audiencia que esté instaurado en el marco de la Constitución y la ley, en respeto, para poder preguntar sobre estas inquietudes, que es una inquietud muy relevante para la comunidad fusagasugueña, cuya solución es de parte de todos, felicitando los colectivos, felicitando a las personas que también han instaurado de parte individual acciones como tutelas que han generado y han derivado determinaciones ya judiciales, caso Clima Copinilla, que hizo una acción muy contundente al respecto y logró ya preventivamente que un juez de la República pudiera determinar acciones concretas en este tipo de caso, pero lo importante es seguir construyendo elementos que permitan igualmente una defensa del territorio en el marco de los derechos de la comunidad, de los derechos ambientales y en general de los derechos del territorio a organizarse y del derecho del municipio también a determinar cuáles son sus áreas protegidas y cuáles son los espacios de producción y cuáles son las garantías que tienen los ciudadanos en el marco del ordenamiento urbano igualmente como garantía fundamental en las ciudades.
Bueno, el 30 de noviembre culminó los proyectos Fast Track, que eran los de vía rápida. Muchas cosas pasaron, otras no. Por ejemplo, pasó Justicia Especial para la Paz, que es un marco jurídico especial para los temas de paz en Colombia respecto a los actores del conflicto. Es decir, los grupos al margen de la ley, armados, y el ejército y todos los actores de conflicto en el marco de Estado. Por otro lado, también se ratificaron muchos marcos normativos en torno a la paz. Allí también derivaron actos legislativos que fortalecieron este instrumento especial para garantizar la reincorporación de actores pertenecientes al grupo margen de la ley a la vida civil y social. Y por otro lado, garantías en el conflicto, sobre todo a las víctimas, que son las primeras que hay que tener, que tienen que tener el derecho y las garantías de Estado para poder resarcir sus derechos después de haber sobrevivido a un conflicto que ha sido negativo para Colombia y para el país. Por otro lado, había una reforma política en curso, la reforma política fundida por parte del Senado con la votación que se sucedió el día jueves 30 precisamente. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que esa reforma política quería hacer unos cambios estructurales para temas del 2018 y rápidamente ahí lo que va a pasar es que la reforma política al caerse, volvemos al acto legislativo 01 del 2003, que continúan las reglas de juego exactamente iguales. Quiere decir ello que las inscripciones para el Congreso de la República se cerrarán el 11 de marzo, el 11 de diciembre, discúlpenme, y el 13 de diciembre inicia la campaña de Congreso de la República, Senado y Cámara, que será el 11 de marzo del año siguiente. Hablando del tema del Pico de Plata, el Cerro Pico de Plata se logró aplazar gracias a un radicado, una denuncia que se hizo por parte de un veedor ciudadano, y así ya no iniciarán el 18 de diciembre, sino que se harán investigaciones. Por medio de una tutela radicada en la capital de la República, se logró aplazar la explotación minera que iniciaría el 18 de diciembre en el Cerro Pico de Plata de Fusagasugá. A ver, en primer lugar quiero manifestar que pues he tenido la colaboración para efectos del ejercicio de los derechos e intereses colectivos del actual alcalde Luis Cifuentes Abogar, de José Aureliano Díaz Rosso, que cariñosamente le decimos polaco, para efectos de, en concreto, defender los derechos e intereses colectivos con la amenaza de explotación del Cerro Pico de Plata en las veredas Bóchica y Batán, que infortunadamente fuimos sorprendidos todos con un comunicado, un oficio que presentó el dueño o propietario de la mina, donde le anunciaban al señor alcalde que a partir del 18 de diciembre iniciarían la explotación de la mina de acuerdo al título minero otorgado y de acuerdo a la licencia número 1000 de 2013. Entonces, ¿qué mecanismos tenemos o qué opciones para evitar eso? A ver, en primer lugar, pues la nulidad y restablecimiento del derecho ya no opera. La nulidad simple opera, pero eso es un mecanismo suficientemente tardío que no va a resolver ni va a amparar los derechos e intereses colectivos. Por eso el mecanismo idóneo es la acción popular y subsidiariamente también la tutela. La acción popular tiene un poco más de demora, de trámite. Por eso hicimos uso alterno de la tutela como mecanismo transitorio para, mientras se desarrolla la acción popular, proteger los derechos e intereses colectivos amenazados por el propietario de la mina en la explotación minera del Cerro Pico de Plata a partir del 18 de diciembre, que es la amenaza evidente. Por fortuna, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ya se pronunció en la admisión de la tutela, ordenando dejar sin efectos la resolución número 1000 de la CAR que otorgaba la licencia ambiental, y le ordena al propietario de la mina a abstenerse de iniciar labores el 18 de diciembre. Esto es una noticia muy importante, sin precedentes, que protege realmente los derechos e intereses colectivos de todos los ciudadanos. Y vale decir que este mecanismo lo podían utilizar otros ciudadanos.
e infortunadamente no lo hacen, y para eso es nuestro papel, nuestra labor como veedor ciudadano y como defensor de derechos humanos, con una experiencia y una trayectoria que tenemos de defender realmente los derechos e intereses colectivos de todos los ciudadanos. Tenemos un pequeño informe del atraco que se dio en una estación de gasolina en Fusagasugá el pasado sábado hacia la 1:00 p.m. La policía de Fusagasugá logró frustrar un robo en Abrío del sector conocido como El Indio, el anterior sábado sobre la 1:00 p.m. Según las primeras versiones, dos personas en una motocicleta robaron 45 millones de pesos realizando intimidación con armas de fogueo. La policía logró capturar rápidamente a uno de los sujetos y unos minutos más adelante, tras una persecución, fue capturado el otro asaltante. Los invito a conocer los indicadores económicos de hoy. Ya bajó el dólar de los 3.000 pesos, está por debajo de los 3.000 pesos. De regreso, hablaremos de la violencia intrafamiliar que aumenta en las fiestas decembrinas y vacaciones. Con el patrocinio de Dylan Constructores SAS, nuestro sello es el mejor servicio y amistad. Presentamos los indicadores económicos en FTV Noticias.